Y las empresas tienen que entender de una vez por todas que quizás no hay que seguir dándole agua, no hay que seguir dando electricidad para hacer un llamado, claro, puede ser bastante impopular lo que digo, pero para hacer un llamado al desincentivo. Tenemos que desincentivar que la gente vaya y se tome una cuestión. No puede ser, porque incluso hay gente que vive arriba y arrienda la casa abajo, po. Y narcos con piscina. O sea, estamos viviendo, yo creo que en un momento de inflexión en que hay que tomar medidas duras, tiempos duros exigen también tomar medidas duras y hombres duros, que muchas veces las medidas no van a ser populares, po. ¿Y qué se hace con la gente que vive en campamento? Con la gente que vive en campamento, bueno, se tendrán que aumentar los subsidios de arriendo, se tendrán que hacer compromisos de pago, se tendrán que hacer viviendas modulares en otros lados, pero con un cierto tiempo, de manera de poder ir sacando a esa gente, programa. O sea, si lo que más hay plata, y lo peor, acá en Antofagasta hay plata. Si el problema está en que o se la roban o se dan las bicicletas, lo que está conversando recién, el tema del Servio, o se hacen el caso fachadas y que al final no se terminó pintando absolutamente nada, no se hizo trabajo para nadie.